Ah, hombre, don Fello, la tirria que le tengo a Chema Venegas viene desde muy atrás. Pero esa, gracias. Pero esa es la punta del iceberg, nada más. La bronca del Chema Venegas es una bronca personal. Es una bronca que traigo aquí clavada en el alma desde hace mucho tiempo. Y pues no se lo he dicho a nadie. Te lo digo a ti porque te quiero y porque quiero que me ayudes y me entiendas, don Fello. El Chema Venegas se metió con mi hija. La secuestró el muy cap. La sedujo. Y pues mi hija está bien huerca, bien inocente. Cayó. Y hasta el güey le metió un hijo. O sea, el hijo del Chema Venegas es mi nieto. ¿Sabes lo que significa eso, Fello? Si se entera la ley, la chota, o si se enteran mis enemigos, ¿sabes el peligro que corre mi hija? No, pues eso sí está el ca... Tú tienes hijas, Fello. Tienes que entenderme. No, y la cosa no para ahí. El muy cabrón se dedicó a meterle mierda en la cabeza para que mi hija se pusiera en mi contra. No me digas que la Rutila le creyó. Está de su lado. No, no, no. La envenenó, don Fello. Le metió veneno en la cabeza. La cabrón se embarazó nada más para Y vaya que lo hizo. A ver, tú, cabrón, ven para acá. ¿Tú pretendes que me meta aquí? No quepa, hombre, ni que fuera yo fiambre o butimbutío. Ya lo probamos con un vato que es casi el doble de usted. ¡Órale! Esas no son formas de tratar a un general, ¿me entiendes? Además, se les está pagando bastante lana. Si quiere ir, muévase. Está bueno. Sale, güero. Gracias por todo. Muy bonito. Ahí luego lo saco el chiquero. Fue un placer. Pero ya me cansé de ver tanto pinche feo. Lo primero que voy a hacer es buscarme una buena hembra cuando salga. Nos vemos. Metanfetaminas. Y otras drogas de diseño. Pura química. Sin colombianos de por medio. Producto nacional. Tú nos ayudas con la distribución. Nosotros te damos un porcentaje. Pues yo no creo que a tu socia le guste la idea. Es mi socia, no la dueña del negocio. Además, la idea fue mía. Puedo meter a quien quiera. Primera vez que me da gusto verte, sopilote. ¿Cómo le va, doña Alba? Ahí estamos. Mira nomás qué cambiado estás, muchacho. Sin bastón ni nada. Ya ve, abuela, mire. Rodillas nuevas. Nomás que más viejo y amargado. Por eso vine a que me diera un abrazo. Si me lo daba, se hace el rogar. Pues claro que sí, claro que sí. Hola, gringo. Pues hablé con unos camaradas y sí, te voy a entregar al Chema Venegas. Ya para que las autoridades estén más tranquilas, tú y yo podamos trabajar a gusto. Pero necesito más tiempo, compa. De eso justo tenía que hablarte, Casillas. Puedes dejar el tema del Chema Venegas aparcado, por lo menos hasta que haya el cambio de gobierno. Lo que necesito ahorita es que me consigas más merca. Lo mismo que hiciste en Chicago, que lo hagas en Los Ángeles. Qué la fregada, gringo, hombre. Mismo son sonete. Primero me dices que te entrega el Chema Venegas, te lo entrego, y luego me cambias la jugada. Eso está medio peligroso, gringo. Atención, señores. Acérquense. Vamos. Que les quiero presentar a alguien. El oficial Garnica. Toda una leyenda en la milicia mexicana. General, que aunque no se vean las insignias, esas se traen tatuadas. Mire, pues, aunque su rango es más alto que el mío, quiero que sepa que quien está a cargo aquí, general, soy yo. ¿Ya arreglaste lo de Colombia, Toro? Tenemos un sobrino del Tijeras, Chema. Vamos a cobrar una buena cantidad de merca por el rescate. Y luego, pues, se lo mandamos bien frío como pediste. Está bien, para que aprenda el güey. Quería burlarse de mí, ¿no? Quería controlar toda la merca. Que pague el güey. Chema, ya apareció el Guernica.
¿Qué pasó, general? ¿Qué ando haciendo con toda la nota que le di? A ver, déjeme adivinar. Está chingando una piña colada ahí en el Caribe, ¿no? No, hombre, mi Chema. Esa feria apenas me alcanzó para la fuga. Oiga, ¿pero qué le parece si dejamos atrás el pasado? Nos encontramos en el presente y planeamos un business para el futuro. Honor que me hace. Suelte la sopa. Es una mercancía. Nada más que pues sí tenemos que vernos ojo a ojo. ¿Cómo ve? ¿Eh? Podría ser en el DF. Podría ser. Déjame checo la agenda. Ahí le hablamos luego. Señores, vamos a dejar atrás la euforia del triunfo. Es momento de fajarnos los pantalones. Todos sabemos lo que estamos dispuestos a enfrentar en materia del narco. Así es, señor presidente. Cuente con nosotros. ¿Qué pasó, mi alma? Yo pensé que ibas a estar mejor. ¿Qué es esa trompita parada? ¿Sigues lloriqueando o qué? Llorar. Vi a mi mamá llorar lo suficiente. ¿Y de qué sirvió? Ay, mi alma hermosa. Oye, Chema. ¿Qué quieres, Torito? ¿Es que no ves que estoy con la familia, hombre? Solo vine a avisarte que ya está listo lo que pediste. No, papachando mi alma. Bueno, mija. Pues ni modo. El deber llama. Me tengo que ir a resolver unos asuntos. Nos vemos al rato. Se queda en mi casa. Que es su casa, mija. No te entiendo, Rivero. Te veo dudoso. ¿No quieres atrapar a Víctor Casillas? Tenemos la información, las pruebas de que ese chico está ya en el mismo camino que su papá. A ver, por supuesto que quiero atrapar a Víctor Casillas. Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? Explícamelo. La verdad, Mónica, busco paz. Esa paz que solamente una persona me la puede dar. Pues esa persona eres tú, mi reina. No sabía que tenías talento para el drama. Si mal no recuerdo, la última vez que nos vimos me dijiste que antes podía levantarle el espíritu a un ejército. Y ahora... Ahora no soy más que una vieja sola y amargada. Que ya ni recordarme te calentaba. ¿Se te olvida cómo me humillaste, Aurelio? ¿Qué chingada querías que hiciera? Te vine a buscar para decirte que todavía te amaba, que no te podía olvidar. Y a ti te valió madres, me humillaste. Te dije, Mónica, que no te podía sacar de aquí ni de aquí. ¿Y qué hacemos los hombres cuando nos sentimos humillados? Nos la cobramos. Y doble, ¿cómo la ves? Bueno, y espero que hayas aguantado bien la broma esa que te hicimos. Las fotografías vestido de mujer. Te veía re chulo. ¿Te gusté? Mira, no te ves, te estás riendo, cara. La verdad es que... Pues sí tuvo pesadita, ¿eh? Pero no puedo negar que fue una buena puntada. Espero que te rías igual cuando yo te haga otra, ¿eh? ¿Qué pasó, Toro? ¿Nos vienen siguiendo o qué? Simón, ahí vienen como pegote. Mijo, date la vuelta. Estos güeyes no nos van a fregar. Cuidado, compas. Vienen hacia nosotros a todo galope y este cabrón se las trae. ¿Qué pasó, chulada? Quedamos que sin chistecitos. Lo van a escoltar de mi parte. Camote, sigue la camioneta del general y no la pierdas de vista hasta que llegue a su destino. Órale. Thank you.
aquí, Chema. Hay que ir por la rutina y el Chemita. ¡Cúbreme! ¡Párale! ¡Ya estás, querrás más! ¿Qué te pasa, Chayo? ¿Le pasó algo al bebé? ¡Están atacando la casa! ¡Vámonos, señora! ¿Cómo que están atacando la casa? ¿Dónde está el niño? ¡Se lo llevó don Chema! ¡Véngase conmigo! ¡Chema! ¡Qué fregados está pasando, mamá! ¿Dónde está mi hijo? Señor. ¿Dónde está Venegas? Se dio a la fuga, señor. ¿Cómo que se ha ido a la fuga? Inútiles. Pero aquí está su hermano y su esposa sanos y salvos. ¿Los traigo? No, déjalos ahorita donde están. Lo que quiero es que empiecen a buscar a toda la gente de Venegas que hay en la casa. Límpienme la casa ahora. Conmigo te cargó el payaso. No, si el bueno para las trampas y las bromitas es usted, Chema. Oiga, dime una cosa. Es cierto que tenías unos parientes ahí de mercado. ¿Resulta que ahora te metiste de vulgar secuestrador? Ahí tienen a sus parientes, hombre. ¿Qué más quieren? ¡Hijo de la chica! ¡Estás lastimando! ¿Qué planeas? A ver, mira nada más. Más sorpresitas. O sea, más mercancía de lo esperado. ¿Y estás qué? ¿Otras secuestradas o qué? No, Mercado. No la reconoces. Hombre, si no por la carita, por las nalgas celestiales. Son obra del mismísimo Señor de los Cielos. Ella es Rutila Casillas, su hija. Pa' mí que ya la mataron. Tienen los de decírmelo. Si quiero que le quede claro al Venegas y al Aurelio con quien están tratando, creo que el favorcito a la señora se lo tendré que hacer yo. ¿Que no? Venga, a la salud. No se te ocurra ponerme un dedo encima, animal. No me pongas un dedo encima, animal. Te estoy diciendo que me... ¡No me toques! Necesito que te muevas, sí, pero no para Colombia. Tenemos que dar un golpe. Acá en México, uno de los buenos. Y no tengo tiempo que perder. Vamos a tener que agilizar el tema del Chema Venegas, Aurelio. No puedo esperar más. Solo quiero que sepas que esto no se va a quedar así. No. No. Me va a doler cada día más, ya lo sé. Por si es lo que me querías venir a decir. Rutila. ¿Han visto la Rutila? No, ha de estar con el maniático ese donde tú mismo la enviaste. ¿O qué? Ya se te olvidó. No friega, ma. Quedé a dormirme con ella aquí. ¿Qué pasó algo con la Rutila, tío? Pues parece que el Chema Venegas se pasó de lanza con ella. Y si sí, pues el vato las va a pagar con sangre.